del trofeu Federòptic Ciutat de Lleida, que jugarem a l'ICG Força Lleida a les 9 davant del Levite Huesca, amb la qual cosa doncs, podeu preguntar tot el que sigui a nivell prèvia de partit. Quan vulgueu. Bueno, casi el último partido, tenéis un test en el domingo en Zaragoza, pero digamos que oficialmente, entre comillas, es el último. Sí. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo lo ves? A nivel de partidos, sí, mañana es el último partido. La verdad es que con ganas de presentar al equipo y presentarnos también con nuestro colaborador, con Federoptis, y agradecer todo el esfuerzo que está haciendo por contar con nosotros y por este, bueno, por esta colaboración entre ambas entidades. Y bueno, y agradecer también la presencia de Huesca, que, bueno, que ya en varias ocasiones ha venido a jugar este trofeo tan importante para nosotros, que básicamente nos prepara, como comentas, para la antesala del inicio de la competición. ¿Cómo llegamos? Pues bueno, llegamos después de un severo golpe contra el Liga Catalana, ¿no? Tanto contra Hospitalet como contra Girona. El equipo ha reaccionado muy bien después de esos dos golpes. Yo creo que reaccionamos muy bien contra Castellón. Contra Castellón ya empezamos a ver, bueno, cositas del equipo que buscamos, ¿no? De presión, de intensidad, de colaboración defensiva. Bueno, yo creo que el equipo estuvo mejor contra Castellón y vamos a ver si es con estos siguientes entrenamientos después de Castellón seguimos mejorando y seguimos en esta línea. Esta pretemporada, pues lamentablemente hemos jugado con pocos equipos de la liga, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí me gusta más cotejarme contra Huesca o contra Castellón que contra Hospitalet, Girona o Murcia, ¿no? Porque al final no son rivales de tu día a día, en cambio Castellón y Huesca, pues es nuestra realidad. Y vamos a ver cómo estamos. Yo ya te digo, el equipo lo veo bien, los jugadores los veo bastante centrados en el trabajo y mejor conjuntados, y vamos a ver si mañana se transforma en una realidad y es que lo que creemos se vea en el partido. Jorge, una cosa. Sí. Has notado cierto nerviosismo en el club por el hecho de, bueno, de no clasificarlos para la final a 4 de la Liga Catalana, de la pequeña decepción que supuso pues perder esos dos partidos. ¿Has notado cierto nerviosismo, diría, en el entorno del club por esto? ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy centrado en... Yo necesito 6 semanas para poner en forma táctica al equipo. Entonces, no nos llegaba en la sexta, y no nos llegaba ni en la sexta, ni en la sexta de muchos de nuestros jugadores que nos llegaron en la tercera o cuarta. Entonces, si tú necesitas tener un pico de rendimiento, para tener un pico de rendimiento, necesitas semanas de trabajo. Si no tienes semanas de trabajo... Y las diferencias entre ligas yo no las veo tan significativas en estos momentos. Bueno, es que no es que no las viera, es que la realidad fue la que es, ¿no? La realidad fue que Hospitalet, yo creo, jugó mejor que nosotros. Ganó en el último segundo, pero yo creo que en general jugó mejor que nosotros y Girona jugó mucho mejor que nosotros. Esa fue, en mi opinión, es la realidad. Que nosotros deberíamos, sí, en el, ¿sabes? En el deberíamos... Pero para que ese pasar de ese condicional a la realidad, pues necesitamos trabajar juntos. Entonces, pues después de esos partidos llevamos unos días juntos, hemos mejorado, hemos visto los errores. Los jugadores que son de fuera pues van, bueno, se van centrando de dónde están, la exigencia que hay. Pero yo ahora mismo estoy súper centrado en llegar a Coruña bien preparados y sobre todo que el equipo tenga capacidad de aprendizaje, y es lo que yo voy viendo, ¿no? Que contra Girona, o sea, lógicamente el espectador contra Girona vio un mal partido, ¿no? Por parte de Lleida, es lógico, pero contra Girona hicimos alguna cosa mejor que contra Hospitalet, y contra Castellón hicimos alguna cosa mejor que contra Girona. Yo veo que el equipo cada día hace cosas mejores y eso nos anima, ¿no? El tema es, bueno, ver si esas cosas, ese crecimiento nos da para competir con los mejores en nuestra liga. Yo creo que esa es nuestra idea, ¿no? Ser capaces de ser competitivos en nuestra liga. Y también es que no es lo mismo defender en la LEP que en defender en la LEP Plata, porque en la LEP Plata el perfil de jugador es diferente, es más móvil, juega muy abierto, es un juego más libre,
y a nuestros jugadores, por ejemplo a Sac, defender a Dijkstra en Girona es muy difícil para él, porque Dijkstra es un 5 que juega en la línea de 3 y Sac es un 5 que defiende jugadores de cerca de la canasta. Entonces, bueno, pues son dificultades que se nos fueron presentando y que está claro que no las resolvimos, no tuvimos la capacidad de resolverlas positivamente. Jorge, sobre todo los jugadores que hablabas que han llegado un poquito más tarde en esta pretemporada, dentro de la fase de adaptación, ¿cómo los ves? ¿Cómo se encuentran en este proceso de adaptación? Vale, a ver, no recuerdo por orden de llegada, ¿no? Pero, bueno, Steven fue el primero de los extranjeros que nos llegó. Pues Steven, sobre todo, lo que está aprendiendo es a defender al modo europeo, ¿no? Pues él no le daba mucha importancia, por ejemplo, a los primeros 20 metros del campo. Bueno, pues después de 4 semanas trabajando con él, ahora después de meter canasta, pues presiona toda la pista. Bueno, pues eso, el partido contra Hospitalet para Steven fue un desastre, ¿no? Porque metía canasta y se iba a defender debajo de nuestra canasta, y ahora el día que ya metía canasta y presionaba todo el campo. Bueno, es un detallito que te lleva unas semanas de entrenamiento, porque es un hábito que él tiene adquirido desde hace 4 años y ahora cambiarle el hábito en 2 semanas. No es sencillo, ¿no? Muy contento con Steven, porque aprende muy rápido. Y adelante tiene lo que buscábamos, que era puntería, ¿no? Y ahora necesitamos encontrarle más veces, porque yo creo que su puntería la tenemos que encontrar más frecuentemente. Pero contento, con él contento. Con Mike Carey, yo creo que vino en un estado de forma bajo y está poniéndose en forma. Entonces, al principio estábamos preocupados porque estaba jugando con una velocidad muy baja y poco a poco está entendiendo que aquí se juega de una manera diferente. El atrás va mejor que Steven, porque supongo que tácticamente o por su experiencia europea va mejor. Y adelante, bueno, tenemos que todavía encontrarlo y encontrarle un poquito el rol. Y el otro día le probamos en la posición de base, nos gustó en la posición de base. Bueno, le estamos ahí encontrando su espacio, pero bueno, como a Santana es muy claro, ¿no? El perfil de Santana es muy claro, es recibir y tirar. Y el perfil de Carey tenemos todavía que darle alguna vuelta más, pero bueno, lo estamos encontrando. Sac ya lo conocemos, ha venido muy bien, está muy bien y o sea, que es un fenómeno tanto en la pista como fuera de la pista, o sea, muy contento. Con Eric Stutz, pues bueno, llegó, estaba muy bien, se lesionó y tuvimos que parar una semana. Entonces, rearrancar a un jugador de ese tamaño, pues cuesta un poquito, y ahora otra vez parece que está otra vez mejor. Pamor, no sé si voy haciendo el repaso, ¿eh? Y Pamor me parece buenísimo. A mí Pamor me parece buenísimo, pero tiene 3 cosas que tiene que mejorar urgentemente. Una es que tiene que aumentar el peso corporal mediante comer bien y hacer pesas, y eso tiene que hacerlo urgentemente. Y luego tiene que aprenderse los sistemas de juego en diferentes posiciones, porque claro, él entrena en la posición de 5, pero creemos que es un 4 o incluso más exterior por la velocidad que tiene y por la puntería que tiene. Me parece muy buen jugador. O sea, a mí me parece un tío muy interesante a trabajar, que no lo tiene fácil porque, claro, fíjate, va a entrenar de 5, pero probablemente vaya a competir de 4, pero posiblemente su talento sea más exterior. Bueno, tenemos que ahí, pero la verdad es que creemos que el club ahí ha hecho un movimiento muy bueno, porque es un jugador con, sobre todo físicamente y técnicamente, de mucha calidad, y luego tácticamente pues tiene que crecer y aprender lo que es la estrategia del juego profesional. ¿Me he dejado algún jugador? ¿No? ¿Xavi? Teniendo en cuenta las lesiones, todos los problemas que han llegado tal, el nivel, digamos, de preparación del equipo está muy por debajo de lo que tú te esperabas en estas alturas. No, o sea, yo al equipo lo veo muy bien en cuanto a que la dinámica de los entrenamientos, la mejora táctica, lo que comenta algún día, la circulación del balón, cómo se pasa la bola. Ustedes, vamos, en eso vamos rápidos, mucho más rápidos que el año pasado. Me acuerdo que a mitad de temporada seguía con el mismo discurso de que en la media cancha no avanzábamos. Bueno,
a cancha completa nuestro baloncesto era un buen baloncesto, pero a media cancha no teníamos recursos. El balón se nos quedaba en las manos de Sergio, de Filip, y tenían que finalizar ellos porque no teníamos fluidez, ¿no? Y acababan las posesiones en la bola de en las manos de los jugadores con más calidad individual exterior, y ahí morían nuestros ataques, ¿no? Hasta que llegó Sack, y Sack nos dio un poco de morir en las manos del balón en las manos de un jugador interior. Yo creo que este año el equipo tiene más capacidad de pase, tiene más capacidad de circulación, no tiene puntos de referencia tan claros o tan determinantes, pero el juego es más coral ofensivamente, ¿no? Y eso, bueno, eso por un lado me alegra, y por otro lado necesitamos que haya algunos talentos individuales que se vayan despertando, porque hay veces que el equipo, cuando no juega bien, tienes que darle la bola a un jugador para que saque personales o que haya alguna acción individual, ¿no? Eso en la fase ofensiva. En la fase defensiva, este equipo es diferente al del año pasado, porque el año pasado errores colectivos los solucionábamos con presencia y capacidad atlética individual. Este año no tenemos eso. Este año tenemos que defender muy bien juntos. Muy bien juntos. Necesitamos trabajar muy bien defensivamente todo lo que es la defensa de equipo, las ayudas, las organizaciones colectivas. Porque individualmente pues no tenemos la fuerza, el tamaño, la intimidación que teníamos. Bueno, hasta la llegada de Pamor, ¿no? O sea, esto es hasta la llegada de Pamor. Claro, Pamor encaja mucho en el perfil del año pasado, de esa gran capacidad atlética, tapón, rebote. Entonces ahí Pamor nos va a dar, aparte creo que Pamor puede defender incluso tres jugadores, tres posiciones, o sea que nos va a dar riqueza defensiva. Pero bien, 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 el equipo yo creo que está trabajando muy bien y yo estoy muy contento, y avanzamos bien. Dani. Jorge, has hablado mucho de Pamor y has hablado bien. Lo que pasa es que has dicho que tenía que mejorar en tres aspectos, entre ellos ganar peso. Y me ha sorprendido cuando has dicho que hay que alimentarse bien. ¿Qué pasa? ¿Que hasta ahora no se ha alimentado bien? ¿Así que era un déficit? Bueno, al final es un chaval de 2'8 que pesa 88 kilos. No sé. Ahora, él viene de una familia correcta, viene de buenos hábitos, no viene de la selva de no comer. Pues por ejemplo, el otro día vino a entrenar y no había desayuno. Viene a entrenar por la mañana y no había desayuno. Entonces, o sea, a Pamor le tenemos que educar, ¿no? A que tiene que hacer 5 comidas, a que, ¿no? Tiene que madrugar, desayunar, almorzar, tal, ¿no? Y pasar de 88 kilos a al menos 100 kilos. Claro, aumentar 12 kilos lleva un tiempo, ¿no? Pero es que hasta que no consiga eso, es difícil que juegue más arriba, ¿no? Porque para jugar más arriba necesitas un cuerpo preparado para eso. Yo qué sé, por ejemplo, el otro día contra Castellón va a poner un bloqueo, Edu Gatey, que es un tío duro de la liga, ¿no? Es un tío duro, le empuja un poquito, una acción, una forma de defender bloqueo directo, ¿no? Claro, con un pequeño contacto lo saco del campo. Pues eso es lo que tiene que mejorar. Claro, eso no se mejora de un día para otro, eso te lleva, yo calculo, 4 o 5 meses. Pero contamos con Pamor para competir desde el día 1. Sabiendo que eso lo tiene que mejorar en su proceso individual, ¿no? Pero que contamos con él. ¿Xavi? ¿Sanz baja segura? ¿Y Martí? Sí. Para mañana, Mar Martí y Agustí Sanz son baja segura. Sí. En un principio nos falta entrenamiento de esta tarde y crucemos los dedos, pero el resto, bueno, lo de Mar se torció el tobillo ayer por la tarde, entonces ahora mismo todo está muy verde, ¿no? Pero vamos, creemos que a Coruña llegará bien. Y Agustí Sanz va mejorando favorablemente, pero la zona de la lesión es una zona un pelín molesta. Y va notando cosillas, va notando ciertas tensiones, ciertas sobrecargas que le impiden estar suelto, estar tranquilo. Entonces no queremos forzar. Para mañana seguro, para el entrenamiento con Zaragoza, al ser un entrenamiento, ¿sabes?
al enfocarlo como un entrenamiento ambas partes y va a ser más liviano, pues igual contra Zaragoza igual puedes jugar un ratito más tranquilo. Pero vamos, estamos todo poniendo todo nuestro énfasis en que llegue a Coruña bien. Entendiendo esto, Jorge, será difícil que mañana veamos al equipo que tú quieres. No, aparte falta Fernando. Por eso. Ya sé, soy muy pesado con Fernando, pero con Fernando seremos otros. Será difícil, pues, que mañana, en este último test, veamos al equipo que tú quieres para la Liga. Claro. Bueno, pero en una plantilla de 12 siempre vas a tener cosas, ¿no? O sea, cuando eras plantilla de 10, llorábamos porque cuando se lesionaba uno, pues nos quedábamos cortos, ¿no? Pues una plantilla de 12, yo entrenando todo lo que entrenamos y trabajando todo lo que trabajamos, es normal que vaya habiendo alguna cosita cada día, ¿no? Pues tener a los 12 siempre yo creo que va a ser difícil, pero bueno, también, no sé, que estoy muy contento que Albert, por ejemplo, Albert está dando un muy buen rendimiento, Sac, como he dicho, ha llegado muy bien, Marc Martí estaba muy bien, los veteranos Nicky y Abla están muy bien, Chapela por supuesto, bueno, todos, ¿no? Yo creo que en líneas generales el equipo, la puesta en forma tanto física como táctica es claramente ascendente. Y ya te digo, ¿no? Cuando recuperemos tanto a Agus como a Fernando, yo creo que el equipo a nivel defensivo dará un buen salto. Sobre todo defensivamente, porque Fernando es un tío que bueno, que ya lo tenemos cerquita, ¿no? De ayer ya hizo un primer entrenamiento serio y es un tío con una chispa y una intensidad y una garra que a mí eso me enamora. O sea, a mí un jugador de esas características, y yo entiendo que a mí y a la mayoría de los aficionados, ¿no? Pero es un jugador que, bueno, que es capaz de levantar una grada por cómo va el rebote, y eso no, el año pasado fuimos incapaces, ¿no? De cuando cayó él, incapaces de ficharlo. Este año no, es que fichar eso es muy difícil. O sea, ese talento que tiene Fernando, hay pocos jugadores que sean como él en ese sentido, ¿no? Por eso, pues bueno, estoy muy contento por ver que Fernando nos va a llegar pronto y que nos va a dar un empujón más. Hablabas, Jorge, que era importante en la pretemporada competir contra equipos de Leporo, como Huesca. ¿Qué Huesca esperas también este viernes en construcción, pero ya en el tramo final de la pretemporada? A ver, Huesca yo creo que ha tenido muchos cambios respecto al año pasado, ¿no? El año pasado tuvieron una plantilla tal vez un pelín corta de número de efectivos, pero de mucha calidad. Claro, han cambiado prácticamente todo el equipo, ¿no? Excepto Dani García y un exterior del Madrid que tenían, el resto que les hacía el cuarto alero. El resto lo han cambiado todo, entonces el juego interior, tener un juego interior buenísimo, lo han cambiado entero. El juego exterior, Hawks y Agus, que les daban muy buen rendimiento, tampoco están. Entonces yo supongo que Huesca está construyéndose. Lo que es verdad es que el entrenador de Huesca es un entrenador de muchísima intensidad, de muchísimo conocimiento de la liga. Tengo claro el tipo de Huesca que va a venir, a presionarnos toda la pista, a correr, a jugar rápido, intenso, directo, sin especulaciones. Eso seguro, porque es que su modelo de juego lo tiene clarísimo y lo aplica desde hace muchísimos años. Y seguro que es capaz de sacar gran rendimiento porque lo ha hecho cada año independientemente de las plantillas que ha tenido, ¿no? Entonces me espero un Huesca en crecimiento, en construcción, pero seguro un Huesca que da muchos problemas y que ofrece un buen espectáculo, y que estoy seguro que tanto Lleida como Huesca ofrece un buen trofeo Federoptics y que la gente pueda ver un buen espectáculo previo al inicio de la temporada. Sí, gracias, Jorge.